Toutes les vagues de l'océan. Parce que pour moi, la ola est la chose qui llega desde lejos, que la ves venir desde lejos, pero que no puedes evitar que te alcance. Entonces, te pasa por encima, tú intentas mantenerte a flote, y cuando esa ola ha pasado, piensas, bueno, me he salvado. Pero detrás viene otra ola. Y una ola y otra, eso es la vida, una cosa que no se acaba nunca. ¿Por qué el océano? Porque el océano para mí significa el vacío absoluto, la soledad absoluta. Yo imagino un hombre solo en el medio del océano y esas olas que le van pasando por encima y su lucha por mantenerse a flote. Entonces es un poco lo que simboliza toda la novela, en el sentido de que no importa si nos vamos a salvar o no, importa que tenemos que luchar. Y luchamos hasta la extenuación, hasta el final de nuestras fuerzas, como un náufrago. Tous les vagues de l'océan es una novela coral, tiene varios personajes, pero yo me centraría sobre todo en tres. Elias Hill, que es un personaje que aparece en los años 30, que se va a la Unión Soviética a luchar por la utopía del comunismo, que tiene 20 años y es un idealista, y pasa por los grandes dramas del siglo XX, pasa por la represión estalinista, pasa por el Gulag, que es el campo de represión estalinista, pasa por la Guerra Civil Española, pasa por la Segunda Guerra Mundial, y eso lo destroza. Ese chico de 20 años, que es un chico idealista, se acaba convirtiendo en un comisario político y en una herramienta de poder. Y la otra parte que me interesa, los otros personajes que me interesan, son sus hijos. Sus hijos que aparecen en la Barcelona del año 2000. Son hijos que son Gonzalo y Laura. Gonzalo es un abogado burgués, catalán, que se ciña a las reglas, que es buena persona, pero que no está a gusto con su vida. Y entonces lo que hace es vivir de pequeñas mentiras, de pequeñas traiciones. Se inventa una vida paralela, y además vive bajo el peso de la idea del pasado de su padre. O sea, él, su padre no lo llegó a conocer, pero todo el mundo le dice que era un gran héroe. Entonces él, que es una persona mediocre, pues siente que el peso de su padre. Y la otra gran protagonista de la novela es Laura, que es su hermana mayor. Laura es una policía en Barcelona, en el año 2000, que se dedica a investigar una mafia rusa que utiliza... que se dedica a la prostitución infantil. Entonces ella es una persona que le da el título a la edición española. La novela en español se llama Un millón de gotas. ¿Por qué? Porque cuando Laura llega a enfrentarse a la matrioska, a la mafia rusa, se encuentra con todos los poderosos. Se encuentra que hay implicada gente rica, políticos, jueces. Entonces ella quiere seguir, y su jefe le dice que lo deje, porque ella solo es una gota en un océano, que no puede hacer nada, ella sola no puede luchar contra toda la maldad del mundo. Y Laura le contesta que sí, que eso es verdad, que ella es una gota en un océano. Me se demanda, ¿qué es que si lo sean? Sean millón de gotas. Es un millón de gotas. Es un millón de personas que deciden no cerrar los ojos y ser héroes solo por el hecho de intentar cambiar las cosas. ¿De dónde nace este libro, quieres decirme, ¿no? Mira, nace de la dedicatoria. La dedicatoria de este libro es a mon père et notre mur de silence. Entonces es una historia que en realidad habla de cómo los hijos admiramos a los padres cuando somos niños, y cómo cuando nos hacemos adolescentes, ese gran héroe que fue nuestro padre se convierte en nuestro enemigo. Porque nosotros buscamos nuestro sitio en el mundo,
y con la primera persona que nos encontramos es con nuestro padre, que es la autoridad, ¿no? Entonces, de esa diferencia de generaciones, generacional, que a veces cuando se produce, cuando queremos volver atrás es demasiado tarde. Entonces, a mí me interesaba este tema. Y me interesaba este tema porque mi padre fue una persona luchadora. Fue una persona que vivió una época de España muy complicada. Vivió los años 40, viene de una familia política, mi abuelo estuvo en la guerra civil. Y mi padre jamás me habló de su pasado. Jamás me habló de cómo él era cuando yo era joven, por ejemplo, cómo era mi padre cuando tenía 20 años, cómo... Y todo eso yo lo descubrí demasiado tarde. ¿Eh? Lo descubrí demasiado tarde.